¿Quién? Franklin Cordero, el periodista, el único periodista que yo me atrevo a compartir sus noticias sin leer, sin mirar, con los ojos cerrados, hasta que yo no caiga en un acto. Muñoz Brian, doquiera se encuentre, Felipe On, José Báez, Indira Ledesma. Hoy tenemos a alguien que viene, que está trabajando por México. La pregunta me La da es, vuelta de México. pero ¿y cómo es que vamos a hablar de México La aquí? vuelta O por sea, México. yo sabe bien lo que... Por... No, no, él dijo que él no vino para el paredón. Él vino fue a dar una información. Ah, Él pero no vino para hablar de política, que él está recién llegado de México y él viene a dar información. Tú sabes que hay muchos migrantes. Pero el que va a México come mucho picante. Viene Así, guapo, tequila y esto, y chile. Bueno, bien, entonces... yo me voy a guiar de ustedes, de Franklin Cordero y de usted. Voy conforme con lo que ustedes le preguntan. Yo quiero ir a México. Pero usted tiene la persona ahí. Yo sé que usted es el abogado migratorio, sí, que me va a hacer todas las diligencias. Entonces, pero lo que me va a decir es qué estado es más bonito, cuál es más seguro, porque hay un lugar ahí, pastor, que lo pican vivo, usted, cualquiera de nosotros, en Sinaloa. Ah, bueno. Pues mire, picado así como el salami, así. Son amigos míos. Lo de ahí son amigos suyos. Yo lo feliz. Usted es amigo de los demonios. Son amigos míos. Esa gente son el diablo. Ahí hay unos carteles que eso mete miedo. No hable de eso así. Lo dejo así, ¿verdad? No, de Hola, Habla de carteles. Señores, tenemos con nosotros a Emmanuel Mercedes, un joven de la ciudad de La Romana, que va a compartir con nosotros. Y este hermano suyo, hermano Vladimir. Bueno, yo quiero saludar a Emmanuel Mercedes, amigo, compañero de comunicación de muchos años, ya retirado de La Romana en comunicación, pero seguimos, ¿verdad?, conectados. Y es un placer, hermano, verte una vez más. Tenía mucho que no te veía. Ya sé por qué no estabas en el país. Fuiste nombrado como cónsul, vicecónsul de México. Y es un honor tenerte para acá, porque tú eres una persona que ha salido de abajo, como la mayoría de todos nosotros, ¿verdad? Y ha crecido, gracias a Dios. Hermano, buenos días. Buenos días, pueblo de La Romana. Buenos días a los Radio Escucha, a ti, Vladimir, a usted, pastor, a Franklin. Y gracias por darnos la oportunidad. Vladimir, se te olvidó decir que fuimos compañeros de trabajo también. Ah, sí, también. En Casa de Campo. En Casa de Campo, así es. Sí, hemos ratillado mucho aquí en La Romana. Hemos llevado varias batallas juntos, así es. Librado varias batallas, así es. Hermano, cuéntanos de tu estadía en México, de tu trabajo. Hay muchas informaciones que tú debes darle a la población romanense y al país, que nos ve a través de las redes sociales. Bueno, cuando llegamos al Consulado General de la República Dominicana en la Ciudad de México, llegamos en el 2021, a principio de año, encontramos un consulado con dos oficinas, donde el cónsul tenía que estar con todos los vicecónsules despachando en el mismo despacho, donde teníamos un sistema consular análogo, donde se sellaba una visa o se entapaba una visa con un sello gomígrafo, todo manual. No había una contabilidad exacta de cuántos dominicanos residían en México. No había una contabilidad de cuántos profesionales, que hay muchos en México, muchos profesionales dominicanos en México. No teníamos nada. Y comenzamos, y lo primero que hicimos, el cónsul don Tommy Durán y quien te habla, hicimos un levantamiento de qué había que hacer en el consulado para los dominicanos. Y en el día de hoy ya tenemos el sistema de visa automatizado, que una visa que duraba 2 semanas, 3 semanas, ya en 24 horas se le informa al usuario que ya fue aprobada o fue denegada. También tenemos el sistema de la Junta, que nunca había existido en México. Ese sistema de la Junta, o sea, cuando dices sistema de la Junta, ¿qué te refieres? Todo lo que es la oficialía civil, todo lo que es... Hasta de nacimiento. Todo lo que tiene que ver con oficialía civil. Declaración de muerte. Todo. Apostillamiento. Declaraciones en tal día. Muchos hijos de dominicanos con mexicanos, viceversa. Sí. Que se les hacía incómodo porque tenían que venir aquí. Se han acercado ya al consulado. Y ya esos hijos dicen que son dominicanos. Tienen su doble nacionalidad. Y eso, otra cosa, Vladimir y Pastor, que ahora el dominicano por primera vez va a poder tener derecho al voto en México, en las elecciones a
aquí en la República Dominicana. Ok, los dominicanos que están en México van a poder votar por las principales, pero no va, pero los que están en la Romana, los que son de la Romana no van a poder votar, ¿verdad? Solamente presidencial. Sí, presidencial nada más. Solamente, ok. Y por los diputados del Palacén. Ok, por los diputados del Palacén. Sí. Interesante, interesante, hermano, conocer esos avances. ¿Cuántos dominicanos hay allá en México? Aproximadamente. El corte que tenemos hasta ahora. Sí. Empadronado, van 5,000 dominicanos. 5,000 dominicanos. Empadronado, todavía hay más, porque realmente hay muchos dominicanos que desconocían y estamos saliendo a hacer operativos móviles. ¿El monto? 5,000 empadronados. Empadronados. Puede haber más. Claro que sí, porque México es un país donde tiene 125 millones de habitantes. La capital más poblada del mundo. La ciudad de México. El DF y la más contaminada del mundo también. Imagínese, la más grande. Donde hay más humo se quema. 27 millones de habitantes en una ciudad. Sí. Usted inició, Emmanuel, estamos conversando con Emmanuel Mercedes, vicecónsul de México, representando nuestro país. Usted inició bien, pero siempre el que pasa por aquí no puede pasar como tan suave, así como... Usted vicecónsul, y me gustó la entrada de usted, usted explica de lo arcaico que era el consulado dominicano allí, que eso hasta me preocupa, porque si el gobierno pasado, con 16 años interrumpido, no lograron automatizar eso. Yo entiendo que a veces también esos tipos de anomalías que existen en esos consulados, no tenerlo automatizado es mejor, porque se dan otras cosas que no quiero mencionar aquí, pero estar automatizado, digitalizado, son cosas que ponen todas las cosas bien claras. Entonces, Emmanuel llega allí. ¿Cuánto tiempo tiene en México? 2 años y 3 meses. 2 años. ¿No había venido al país o había venido después? Para mis vacaciones. Solamente. Es decir, ¿tú estás con tu familia? ¿Estás solo allá? No. Estamos cerca del consulado. Mi familia está aquí. Ok. Estamos cerca del consulado. Pero realmente, ¿qué quiere el presidente de la República? Luis Abinader. Que el funcionario que esté en el exterior tenga funciones. Anteriormente se sabía que había más de 8 vicecónsules en México. Yo sé porque yo le hice la pregunta. Claro, ¿no? Que sí. Porque a veces viven en el país, claro, y cobran en México. Anteriormente, en los gobiernos pasados, habían 8 y solamente había una sola que estaba allá en el servicio. 7 aquí en Dominicana, pero cada vicecónsul tiene una función que tiene que informar mensualmente lo que está haciendo y cómo está trabajando en el consulado. Y esto se está haciendo a nivel mundial. Es decir, aquí usted cree, Manuel, que si Vladimir Martínez y Franklin Cordero, que son acuciosos comunicadores que investigan, no encontramos 1,000 vicecónsul nombrados aquí en el país, bebiendo, bañarse. No, te voy a hablar mentira, puede haber 1, 2, 3, puede, pero realmente la mayoría tenemos que rendir un informe y antes de salir, enviar un oficio a Cancillería explicando por qué salimos y a qué salimos, y esperar la autorización del ministro. Es decir, ahora mismo, porque el jefe suyo es el de Cancillería. Sí. Es el jefe. El ministro Roberto Álvarez. ¿Usted trabajó con Roberto Álvarez políticamente? No, pero lo conozco. ¿Y cómo fue que usted entró a México? ¿A través del presidente? ¿Una ayuda, un amigo? No. Políticamente, la capacidad dentro del partido, y en la parte de servicio exterior, también con la capacidad, porque tenemos una maestría en Gerencia y Ciencia Política Internacional, okay, avalada por la UNIBE, okay, e INTEC. Y ahora mismo acabamos de finalizar una maestría también en UNTEL, allá en México, okay, en Administración Pública Internacional. ¿Usted sabe por qué yo le estoy haciendo esa pregunta? Es para bien suyo. Porque la gente aquí, cuando escuchan a alguien que tiene una posición, de una vez piensan que la posición fue porque un amiguito lo ayudó. Pero oye lo que usted acaba de decir, usted tiene una preparación para... Hay una preparación. Porque para ser cónsul o vicecónsul hay una preparación que emana la misma ley para que usted pueda ocupar esa posición. Porque aparte de eso, hay gente que dice, ay, Vladimir va a ser diputado. Yo quiero que Vladimir me ponga como relacionador público de su oficina. Pero esa persona ni siquiera un curso hizo de oratoria, por decir algo. Entonces, es decir, que usted esté en México no porque usted es de un partido. No es por curiosidad, sino que aparte de eso, usted llegó a México
y no se quedó comiendo chile, sino también se puso a estudiar. Yo hablo por mí. Me informó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, que cuando le llevaron el expediente al presidente, se le informa de mis cualidades dentro del partido, del tiempo, y él dijo, dame el expediente de él, de su preparación primero, para ver. O sea que él conmigo, claro está, echó a un lado mi trabajo del partido y se fue a mi preparación académica. Y ahí fue donde dijo, sí, estoy, está aprobado. Tuvimos lamentablemente un caso en el 2021 que fue muy sonado, donde un tráiler se volcó, donde fallecieron 12 dominicanos. Eso fue en México. En México, eso fue, sí, eso fue a final de diciembre. No recuerdo, recuerdo. Y nosotros, por orden del presidente, nos fuimos al estado de Chiapas, con frontera a Guatemala, en la parte sur, y estuvimos como 25 días en ese estado. Y hasta que no se fue el último cadáver, no salimos de ahí. Pero ahora, con el trasiego de la Vuelta por México, que gracias a Dios doy un dato, atención, un dato muy importante, estuve en una conversación anoche con el cónsul y se ha reducido a lo mínimo el trasiego de dominicanos por México en la actualidad. ¿Y a qué se debe eso? A la dureza que hemos tenido como gobierno con los países vecinos hacia México, Guatemala, Colombia, Honduras, y eso ha permitido también México ha endurecido la entrada a su país. Cuando yo venía para... O sea, los dominicanos no podemos ir a México así tan fácilmente, no, sino que no, hay que hay que decir que uno va, hay que decir... Hay un problema. Mostrar, me voy a hospedar tantos días, ya pagué el hotel y eso. Hay un problema, y usted sabe, Pastor, que el dominicano tiene la mala costumbre. Le entrevistan en migración aquí, en el aeropuerto. ¿Dónde usted va? Yo voy a un hotel de Cancún, de vacaciones. Llegan a México, ahí esa parte que no existía, ahora sí, su entrevista se le envía a la Dirección de Migración de México. Y ya tienen que usted dijo que iba a Cancún en hotel. Exacto. Entonces usted dice allá, ah no, que yo voy para Mérida. Entonces ya no concuerda lo que usted dijo aquí en Dominicana. Y como es un país libre e independiente, tiene el poder de devolverlo usted para atrás. Y lo que están la pregunta es, ¿quién paga eso? Hay un acuerdo con la ONU. Hay unos fondos para la ONU que realmente retornan el mismo vuelo en la noche. El mismo vuelo en la noche. Sí, sí. En la ONU. ¿Y a alguien no le cobran eso entonces? No. Por ejemplo, cuando yo venía. El que lo devuelve no tiene que pagar. Ya pagó su pasaje y sí, pero lo están devolviendo. Sí, no, ya ahí automáticamente el gobierno, donde entró, automáticamente lo retorna. Cuando yo venía la semana antepasada, en el vuelo se retrasó 2 horas y media, porque en el mismo vuelo de esa línea aérea, sí, llegaron y devolvieron a 20 dominicanos. Oye, ¿y cuánto es más o menos el precio de un vuelo para ir a México? No voy a dar cuña, por ahí una línea aérea. No, dime la más cara, dime la más cara. Aeroméxico, $1,200. Ok. Ida y vuelta. Oiga bien, pueblo, usted va a gastar $1,200 para que lo devuelvan, porque si usted no va a andar para México en bote suyo. Usted quiere que lo crucen, Ya no está la cosa como antes. Vamos a soltar esos benditos viajes que la mayoría de veces es para perdición y desgracia del ser humano. Sí, mueren Hay un joven de aquí de La Romana, desapareció allá en México. Un joven de aquí. Y la cantidad de casos. No, pero voy a hacer muy aclarando con ese caso, que ese caso lo manejo yo como encargado de protección nacional allá en el consulado. Lamentablemente, en ese estado de Baja California, en Tijuana, hay un colchón de desaparecidos de más de 400,000 personas. Oye, ¿de diferentes nacionalidades? Sí. Entonces, cuando nosotros fuimos... ¿Es en Tijuana? Ahí donde lo pican, Franklin, ahí. Nosotros fuimos a la fiscalía. Y tienes suerte si te entregan la funda a tus familiares para que te entiendan. Fuimos a la fiscalía, hicimos todos los trámites entre Fiscalía Dominicana, Gobierno Dominicano, Consulado con México. Fuimos a la fiscalía allá en Tijuana, llevamos los expedientes, las huellas dactilares y todo. Y nos dijeron, mire, esto es un colchón de 400,000 personas. Estamos trabajando en orden de llegada. Ay, padre, entonces, no podemos como gobierno presionar a México para que resuelva ese caso, porque son 400,000 casos. Imagino que muchos de ellos tienen años desaparecidos y que no hay forma.
De verdad yo quiero como entender la mente de mis compatriotas de querer montarse en un avión, gastar un dineral. Porque hay lugares que se habla hasta de $10,000. ¿Por qué? Porque lo que hay que pagar allá a la persona que te va a transportar es un dinero que tú tienes que darle. Yo le he preguntado a algunos, lamentables, porque hay conversaciones por teléfono ya por lo lejos que son los estados, para confirmar que son dominicanos, y le digo, mira, estamos para apoyarte. Y me han dicho claramente que han pagado de $15,000 a $20,000. Oye, pero ¿cómo eso se pone un colmado? Un millón de pesos. $20,000. Un millón de pesos. Se pone un colmado y usted no le va mal con un colmado. Puede emprender en cualquier negocio. Sí. Aquí en Dominicana. Y hay un dato más complicado, Vladimir, que es que el 85% de las mujeres que pasan desde Guatemala, México, Estados Unidos, el 85% son usadas, lamentablemente. Violadas. Oiga eso. Y amenazada. Oiga eso, y ustedes se prestan para ir a... No, pero eso es una aventura para el infierno. Peor que dicen yo. A las mujeres le va peor que a los hombres, entonces. Sí, a los hombres le quitan los pasaportes, lo ponen a hacer trabajo forzoso. Lamentablemente. O sea, lo esclavizan prácticamente. Sí. Y wow, ojalá que gran parte de la población esté escuchando estas informaciones de nuestro amigo vicecónsul en México, de lo que le pasa a las dominicanas y a los dominicanos que tratan de pasar a Estados Unidos a través de Guatemala y México y Colombia. Colombia lo usan también. También usan a Colombia, sí. Aunque Colombia ha robustecido la migración allá, ya se está poniendo difícil. Y yo que no he ido a Colombia, pastor, todavía, y que vengan y le metan una visa porque dos o tres quieran irse a Estados Unidos por ahí. Las duras leyes vienen por el mal comportamiento de los hombres. Observen que Guatemala, los dominicanos podíamos entrar sin visa, entonces ahora hay que buscar una visa, pero no solo eso. Justificarla. Justificarlo. Usted está sujeto a salir de República Dominicana, llegar al aeropuerto. Usted tendrá una entrevista con Migración. Si usted convence a Migración, tiene la visa, no significa que usted llegó. Si usted le demuestra a Migración que usted va a un asunto religioso, o un asunto laboral o a vacacionar, ellos tienen que estar convencidos de eso. Usted lo dejan pasar. Es decir, que hay muchos dominicanos que van a ser devueltos en cualquier momento de Guatemala porque no demuestran eso. Entonces, usted hablaba acerca de la visa. Como los mexicanos tienen la oportunidad de poder visitar a República Dominicana sin visa, entiendo que la visa que ustedes dan es la visa de residencia. No, el mexicano y cualquier nacionalizado allí en México que quiera venir al país como turista, se le entra por 3 meses, se pasa un día, automáticamente es penalizado. Exactamente. Sí, pero hay como 10 tipos de visa. Hay muchos mexicanos trabajando aquí en compañía privada, muchos. Visa de trabajo, visa de estudio, hay otros que a veces quieren venir a hacer un estudio aquí. Lo que yo me refería era que como turista ellos pueden venir, como los americanos, como los españoles, pueden venir a República Dominicana, aunque yo sé que República Dominicana no va a tener situaciones hasta ahora con el tema de esos países, porque somos un país que vendemos turismo, y lo que tú no quieres es endurecer al turista quiere comprar un pasaje y venir al destino que más le gusta. Así es. Emmanuel, ¿qué hace el dominicano allá en México? Bueno, bebe tequila. No. Me sorprendí porque hay varios. ¿Vende taco? No. Hay muchos dominicanos profesionales en México. Hay una joven de Villa. Ya estudia comunicación, ¿verdad? Sí, hay televisión y radio. Actuación. Hay muchos médicos que se van a hacer especialidades, regresan al país porque es un compromiso. ¿Y qué especialidades dan en México? La número una es ortopedia. Ortopedia. La rinoplastia. Sí. Igualmente la que tiene que ver con la obesidad. Bariátrica. La bariátrica hay muchos. Conocí yo una doctora de allá de México que ella es especialista en eso. Estaba de vacaciones acá. Pero tú sabías, Manuel. Tú sabías, Manuel, que quien que el primer, cuando se funda la primera universidad en México, el rector de esa universidad
salió de la Autónoma de Santo Domingo. Que hay un dominicano. De la Santo Tomás de Aquino. ¿Ustedes saben eso? Tenemos un dominicano. Pedro Enrique Ureña también dio Pedro Enrique Ureña. Ah, sí. Ese es otro. Pero hay algo, Pedro Enrique Ureña allá, que es uno de los 7 intelectuales de México. Oye, eso aquí no le tienen la importancia, pero no es la UNAM, Ureña. Que es la UAS aquí, pero es la UNAM, es la misma, pero allá en México, la UNAM. Hay una cátedra con el nombre de Pedro Enrique Ureña. Hay un parque, hay una calle de las calles principales que lleva el nombre de él. Sí, que él estuvo por allá un tiempo reforzando la educación y vino aquí a República Dominicana cuando Trujillo era presidente. Pero se dio cuenta de la situación que había aquí y primero se fue él y después se fueron su familia. Pero no solamente eso, mira, hay un personaje del Chavo del Ocho que es Enrique Segoviano. ¿Del Seigo? De aquí, de la Romana, de la Duarte, Enrique Segoviano. ¿Tenía familia en el Seigo? Tenía familia en el Seigo, pero nació aquí en la Romana. Su niñez fue aquí en la Romana, su juventud luego se fue a México y allá lo contratan la compañía... Chespirito, Roberto Polaño, el Chavo. Bolaños. Hay Bolaños y hay Polaño. Bolaños. Hay dos apellidos iguales. Hay un escritor que ha apellido Polaño. En este caso es Roberto Gómez Bolaños. Sí, lo que pasa es que como ustedes me corrigieron en el aire, yo debo aclarar también que hay dos, ¿no? Para que no vean que yo estoy en Limbolandia, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Ahí también un dominicano, yo creo que está vivo, Enrique Segoviano todavía está vivo, es uno de los principales personajes del Chavo del Ocho en la preparación, en la dirección. Él era quien dirigía eso. O sea, te digo, lo que quiero decirte, Emmanuel, es que me da la lástima de que la República Dominicana, siendo Atenas en el Nuevo Mundo, en aquella época de la poetisa doña Salomé Ureña, la madre de Enrique, pero Enrique Ureña, se llamaba este país, se llamaba la Atenas del Caribe, la Atenas, y de aquí salieron directores para otras universidades de América. Pero ahora y mismo, nosotros estamos ahora mismo en un atraso. No, cuando pensaba igual que tú, pero ahora mismo nosotros tenemos un subdirector de sismología de la UNAM. De la UNAM. Que es dominicano. Que es dominicano. Se llama el profesor Ureña. Apellido Ureña. Ureña, sí. Y es dominicano. Y es uno de los mejores. De los mejores, el subdirector de sismología. Entonces Emmanuel, ¿por qué no estamos nosotros en el ranking con las mejores universidades del Caribe? Ni aparecemos, ni marcamos siquiera. Es ahí donde yo voy, pastor. Tenemos un gerente de operaciones de la Ford, sí, que se fue de aquí como ingeniero electromecánico, sí, y es gerente de la Ford allá, de una maquiladora. Él se preparó allá, pero no, aquí se preparó aquí. Oye, Manuel, una joven. Las universidades UAS, Pucamaima, Intec, es la que más arriba está. Y UNIBE también. Es que no marcan. Busquen el ranking de las universidades. Es que aunque no marquen las universidades en el ranking mundial. Sí. No, escúchame, hay dos rankings. Hay uno mundial, que ni sueño estamos nosotros por ahí cerca. Y hay uno que es América Latina, América. Sí. Son tres, pero, América Latina. Nosotros estamos en el 3 y ni marcamos en el 3 siquiera. Pero aún así no significa que no salgan de esas universidades excelentes. Una golondrina no hace milagro, Fran. No. Una golondrina no hace milagro. No, mira, es que te estoy mencionando un sinnúmero de dominicanos que tienen éxito allá, profesionales. Una joven que salió de UNIBE, Daniela se llama, directora de una carrera en Monterrey. Hay otra joven que se llama Gilding de León, que es la que acoge todos los estudiantes que llegan a Querétaro, y su casa la tiene como casa para todos los estudiantes, donde hay más de 200 estudiantes en Querétaro. Los estudiantes llegan y ella, los padres van con los hijos, se lo entregan a ella y lo llevan a un apartamento, y están con ella, se encarga de velar por todos los estudiantes. O sea, tenemos dominicanos en toda destacado. Sí, muchos.
hay dominicanos que se han destacado. Perfecto, lo acepto y lo felicito y me enorgullece. Muchos peloteros que tienen su familia allá. Muchos peloteros. Muchos peloteros, pero. Pero no es en Sinaloa. Pero no, en Sinaloa no. No, Sinaloa. No. Mira. Es que tenemos un error con México. México es igual como República Dominicana. Hay lugares que usted no entra, pastor. Ni de día ni de noche. No, pero aquí no pican a nadie, Manuel. Déjate de cosas. Ay, es peor. Aquí no meten en una funda. No, y es peor. Allá te meten en una funda picado. Aquí no. Pero allá que, te hacen de todo. Aquí no. Pero lo que pasa es que depende de donde tú te metas. Si tú vas a trabajar, ellos respetan a las personas que van a trabajar. Al que va a delinquir, lamentablemente no le va a pasar cosas buenas. Bueno, el que está saltando la tablita. ¿Usted me le puede ayudar a Franklin a poder hacer periodismo en Sinaloa? Allá en Sinaloa, para que una de las profesiones más peligrosas en México. Lo matan. Lo matan. A menos que esté parcializado. No, a Franklin no lo van a matar en Sinaloa, porque Franklin no se mete en la vida de nadie. ¿Que no? No, no. A Frankie no lo van a matar, si no lo van a secuestrar. Mira. Desde que alguien allá diga, abajo Luis, ya hay problemas con Frankie. Mi hermano Muñoz, que estuvo en México, y él, por donde pudo pasar, que estuvo en Monterrey también. Sí, y en el DF. Y en el DF. En el DF hay lugares que yo no entro. Entro cuando ves que seguimiento. Tú como cónsul, pues tú eras del DNI. No, ellos tuvimos contacto. México tengo que llamar a Manuel para que me ayude. David también lo sabe, que una de las funciones que tiene que tener cada ciudadano es tener contacto con su representación consular. Dígalo despacio. Sí. Porque es bueno que la gente escuche eso. Se aprenda eso. Porque la gente cree que a beber ron y a comer tequila. Usted tiene que decirle a su cónsul, yo estoy aquí. Incluso él te puede, y él te puede decir, ¿para dónde tú piensas? Claro. Mira, pienso. No, ahí no vaya. Sí. Es lo que le está diciendo. Sí. Porque, como todo en la vida, todos los países tienen zonas rosas. Uh-huh. Y territorio apache. Entonces, si tú andas con flecha y arco, tú buscas tu territorio apache. Pero es una elección tuya, no es una expresión de la ciudad. Y eso es lo que sucede. Evidentemente, como muy bien dice nuestro distinguido invitado, es que depende que tú vas a buscar a un país. Yo recuerdo que la primera vez que yo fui a Nueva York me dijo un tipo, mira, tú sabes una cosa, 2 años atrás tú no te podías parar en esa esquina. Y yo, ¿por qué? Dice, por el peligro que tú corrías. Pero ya había venido el cambio de política, había pasado la gestión de Giuliani, Rudolf Giuliani, que había desentado. Y se acabó ese descubrimiento. Sí, pero tú sabes cómo lo desentó. Entre otras cosas. Cámaras. No empoderando. No, cámaras no existía en eso en ese tiempo. Empoderando al policía. Empoderando al policía. Sí. ¿Qué significaba eso? Dio muchos recursos y le dio poderes a la policía. ¿Para qué? Para cuando un policía te dijera, párate ahí, tú te parabas ahí. Eso no puede ser aquí, no, Luis Armando. Sí, bueno, empoderamos entonces, al policía. Hay otra cosa. No, porque era un empoderamiento con control. No era sal abusar. Sí, bueno. Era que ya la ciudadanía clamaba por ese tipo de control. Por los niveles de deterioro que tenía la situación. ¿Y qué ha pasado en este nuevo consulado, de esta nueva gestión? Que tenemos ya contacto con las líneas aéreas en los aeropuertos internacionales de México. Y están los números del consulado. Y han llamado muchos dominicanos pidiendo orientación por dónde. Es claro que en México tú no puedes tomar una carretera libre, como le llaman, que es una marginal. Por el, de la que menos se paga peaje. Exactamente. Que buscando que salga económico. Exactamente. Entonces, las carreteras de México pagando su peaje, claro está, son de las más seguras que hay en el mundo. Son de las más seguras. Pero en el mundo, tú no estás exagerando. No, porque ya he podido... Por la condición de México. No, yo pregunto, porque quizás alguien está escuchando y pregunto. No, el que está escuchando. Ya, no, tanta no, noticia aquí no, no, el que está escuchando y ha ido a México y ha transitado en México, sabe que estoy diciendo la verdad. No, yo paga... no digo que tú estás hablando mentira, excúsame. Y el que paga su peaje... El peaje legal, porque decir no, peaje aquí es otra cosa. No, el peaje legal. Usted se para en una caseta y paga el derecho. Usted está pagando a seguridad. Está llamando a seguridad y claro. Eso está muy bien.
Entonces yo entendía, y tengo que reconocer que los peajes eran algo que venía a maltratar al ciudadano, pero cuando hay seguridad en una carretera, lo que viene a cuidar. Y se cobra como por aquí, el servicio. Como aquí. No, no, espérate, que hay gente ¿cómo? Que hay gente que se están quejando de que el presidente le hizo una circunvalación a ASUA y hay que pagar ahora. Porque la gente quería la autopista nueva, pero gratis. Pero ajá, pero y el, hay la seguridad, el mantenimiento, la limpieza, ¿de dónde tiene que salir eso? El aquí ciudadano, aquí la asistencia vial. Aquí lo que hay que poner todo gratis, que nadie pague nada. Exacto. El problema es que ningún gobierno vive de vender jalado. No. Todos los gobiernos del mundo viven de cobrar impuestos. El Estado tiene todo del mundo. Si usted va, mira, Vladimir, mira, Vladimir es un apasionado del Estado de Israel y de los países nórdicos. Sí. Pregunte cuál es la presión tributaria. Uy, señora, aquí no se paga dinero en peaje. No se paga. No, 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 lo que usted es que aquí estamos, tú sabes. Hermano, aquí no se paga, le estoy diciendo. Escúcheme, hermano, cuando, porque usted andaba, usted estaba en Chicago con sí, yo estaba con Franklin en Chicago. Mire, señores, en octubre, tuve la oportunidad de viajar después de la pandemia, no había salido del país, usted sabe por las situaciones. Y un amigo me dice, bueno, como tú tienes muchos cruces, tenés que ir a diferentes lugares, principalmente en el área de Nueva York, New Jersey, todos esos lugares. Tipo popular. Entonces había que visitar algunas iglesias. Y eran distantes, estamos hablando de aquí a Santiago, de aquí a... Uno no lo siente porque tú estás en la ciudad. Tú vas una hora y media, pero estás en la y ciudad. Y se entretiene leyendo letreros. Se entretiene letrero. Leyendo letreros. Y dice, wow, pero ahí está pantalla. De aquí a Santiago. De Santiago. Ya, no. De verdad, 3 horas, 2 horas. Y tú dices, tranquilo ahí. No, para manejar. Y tú vas a amanecer ahí otra vez en tu cama. De tu casa. Y tú vas otra vez 3 horas para atrás. Eso es normal. Es normal. Y yo recuerdo que mi amigo me dijo, no te preocupes el peaje. Tú tienes un D-Pass que tú pasas sin ningún tipo de problemas. Pero... me tocó llevar un gran amigo al médico. Que no implicaba eso, que era gratis. ¿Qué es lo que, no. Espérate, ¿qué es lo que dijo? Que Easy Pass es el paso rápido. El paso, lo que rápido, un paso rápido. ¿Tú lo tenías, David? Sí, pero no. Eso lo tienen los vehículos allá. El Easy Pass es para usted cruzar y se acabó. No me culpe, que en Chabón tú no bebes esa cosa. No, y se acabó. Sí, tú lo que haces es como una recarga. Es una recarga. Una recarga. Tú puedes sincronizar. Luis Armando le puso uno a su carro. Y después no falló, y por eso se encojonó y no lo pone más. No, siempre lo he tenido. Desde que vino al país lo he tenido siempre. Sí, pero no falló un día ahí. No, es que todo o sistema... O fue a Don Franco, no le falló. No, a mí me ha fallado, pero tú das la numeración porque tú tienes que saber... Es como tú tienes minutos en el teléfono. Exacto. Tú tienes que saber si tú tienes minutos para llamar a Londres o un minuto para llamar a... Porque cada minuto tiene un precio. Si es a tu telefónica, si es fuera del país, y una serie de variables, el paso rápido es eso mismo. Claro. Eso es simple, con la diferencia que allá casi todos los vehículos están asociados a un número de cuenta bancaria que te hacen un cargo automático. Automático, entonces ¿qué pasa? Mi amigo me habló y me dijo... Allá no hay empleados en los peajes, la mayoría de los peajes ya no hay empleados. La mayoría, pues tú puedes encontrar uno o dos, pero eso es... excepcional. Remotamente, sí. Pero mira, ahora mismo... Un segundito, Emmanuel. ¿Qué sucede con eso? Cuando llevé a mi amigo al médico, vi que pagamos 4 peajes. 2 para ir y 2 para... Lo mismo, claro, avenida diferente, pero 4 peajes. Y él me dijo, ¿cuánto pagan ustedes de peaje? Y bueno, en Santo Domingo, donde no, yo pago 60 pesos. 60 pesos. Y él me dijo, no puede entrar a ese peaje para acá, para yo poder... Es relajante. ¿Cuánto él pagó? Hermano, pero fácilmente usted paga $80 y $90. Ay, Dios mío. Depende de la ruta. Casi de 5 mil pesos. Ah, sí, le estoy diciendo claro, que aquí no pagamos peaje. Cuando yo sea gobierno en este país, lo que más caro va a ser el peaje. O sea, tú le prometes a la gente que le voy a subir el peaje. No quiere ganar. Está el Benito Juárez. Que no hay que pagar peaje para llegar al Benito Juárez, que es el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Sí. Pero este gobierno hizo un nuevo aeropuerto que está en distancia, más lejos, pero por el tráfico que hay lamentablemente en la ciudad, hizo una vía rápida. Muy criticado el nuevo aeropuerto, porque siempre alguien se opone. Sí. Bueno, para el que es extranjero, es más fácil porque sale más cómodo. Sí, porque lamentablemente, como hacen muchas protestas,
y la hacen en la entrada del aeropuerto Benito Juárez, no importa. Trastorna. Entonces, tú pierdes tu vuelo. En el DF trastorno, pero en el otro no. Sí, entonces hay una vía que tú pagas como 4 peajes, pero llega más rápido, es más lejos, pero llega más rápido que si fuera Benito Juárez. Yo llego del consulado a ese 45 minutos y del consulado a ese hora y media. ¿Tú recomiendas que va de aquí, va a viajar a México? O sea, ¿cómo tú eliges a llegar por ese aeropuerto? Bueno, salir por hay una aeropuerto. Línea aérea nueva que está incursionando allá, que es dominicana. En base al precio que te di ahorita, esta paga... $1,200. La línea aérea Aeroméxico. Aeroméxico. La línea aérea dominicana paga... Creo que Arayete está allá. Sí. Esa está algunas ciudades. Arayete aquí. Sí. Claro, está pagando $300. Sí. $300. Sí, el más económico. Ay, Arayete. Padre. Ay, que mi esposa no está escuchando esto. Pero ellos tienen... Pero hay más económico, depende del destino. No, yo se lo vaya económico eso. $300 para ellos económico. Pero claro. Ella por tal de andar. Pero una comparación de 300 a 1,200. ¿1,200 a México? Sí. Antes, yo no quiero que a Vladimir le va a gustar esto que le voy a decir ahora, Emmanuel. Lo grande es por qué aquí no se paga peaje. Casi no se paga peaje, aunque Samaná es la ruta más criticada por el tema del peaje. No, antes eran 3 mil pesos. Te voy a poner un ejemplo. Tú sales de Nueva York, vas a New Jersey, te va a encontrar con un peaje, o dos peajes te va a encontrar. Pero está ya en Jersey City, que es como una ciudad, vamos a decir Guaymán. Para entrar a Jersey City, tú tienes un peaje. Pero ¿qué pasa? Tú decides ir a visitar a Muñoz que vive en Pet San Boy. Antes de entrar a Pet San Boy, hay un peaje. Pero Emmanuel vive en Nueva Jersey, hay otro peaje. Es decir, dentro de New Jersey, a cada ciudad que tú te vas a dirigir, hay un peaje. Y si te vas en autobús, tú te vas en autobús, como quieras ya. Y pero paga el autobús. Pero sí, paga el autobús. Pero porque por vehículo, no por persona. $100 que cobra el autobús. Sí, claro, sí. Pero te voy a decir una cosa, no es lo mismo, ni es igual, que usted se monte un autobús donde vas a durar 3 horas de caminos cuando tú puedes hacerlo en 1 hora en tu vehículo. Bueno, mira, yo que nunca he ido. Tú te vas a dar cuenta el trote, porque a veces la gente solamente ve a Los Ángeles Caídos de aquí. ¿Sabes cuáles son Los Ángeles Caídos? La gente de Villahermosa. La gente cree que es hay guagua, así mismo como usted ve que ponen los bultos y todo. Es incómodo también. Es incómodo. Sí, pero también. Allá hay unas rutas de guagua que son peores que la guaguita de los muros. Mentira. ¿Sí? Ahora sí te digo mentiroso. Sí, disculpa, mi mamá. Mira, pero ahora te digo mentiroso. Mira, que me disculpen las personas. No, no puede ser, no. En la Ciudad de México, búsquenlo en internet, la combi, así mismo. Oh, sí. ¿Tú la conoces, Luis Armando? La vi. No, la combi, pero no. Más, no me monté. Peores que la guagua de los muros. Sí. De Villahermosa. Sí, no, bueno, no. Sí, que no, los Ángeles Caídos, sí, que dice el Salvador. Sí, sí. Yo le digo que combi. Es un espectáculo. Lo único un espectáculo. Es un carnaval esa vaina. Padre celestial. O sea que hay cosas hermosas, pero también en los barrios, porque eso mayormente. A mí me tocó ver a un dominicano en un reclusorio sur. Sí. Porque no, también nos toca eso, visitar los presos. ¿Cuántos presos? Condenados. ¿Cuántos presos allá? Condenados tenemos. No. 10 presos ahora mismo. Dominicano, dominicano condenado. Mira, sí. Qué bueno que te dice eso, porque la semana pasada vimos en el MIRET, el Ministerio de Relaciones Exteriores, un grupo de personas manifestándose, porque creo que son 40 dominicanos fueron condenados en México a 46 años de prisión. No, yo tengo el caso no es así. No, yo estoy diciendo que ellos salieron a protestar al ministerio, porque ellos fueron condenados, según la información, lo vincularon por un asunto de tráfico sexual, tráfico qué sé yo qué. El caso fue que lo condenó. Te voy a explicar el caso. Era un grupo de dominicanos indocumentados. Lamentablemente hubo un mal manejo en el expediente. Ya el consulado con los abogados, estamos tratando de mí, ya se apeló. Pero la sentencia hubo. Sí, pero ¿qué pasó? Que lamentablemente, por no tocar la puerta del consulado. A tiempo. Sucede que eran 4 dominicanos con 3 dominicanas, estaban en una fiesta, en una casa, pagaron prepago. Oh. Lamentablemente. Repita eso, que Franklin le interesa ese. Prepago a prostitución sofisticada. Sí, yo sé, pero Franklin le interesó. Esa que tú pides por bajo la aplicación. Bajo el alcohol no se percataron que eran menores de edad. Ay, ya. Entonces, ¿qué pasó con una de las menores? Mira qué bueno tú dices. El presidente es culpable de eso.
¿Nuestro? Luis Abinader. No, pero ¿y por qué? Ah, no, porque yo vi una gente. No hay gente que culpan al presidente. No, sí. Ni el gobierno dominicano, no, ni el Ministerio de Relaciones Exteriores tampoco. No, porque lo sentenciaron en México. Pero no, ¿qué sucede? Que cuando la joven, oye el caso como fue, la joven, una de las jóvenes le robó un teléfono a una de las compañeras de la dominicana. Y las jóvenes cuando salen, ven a los dominicanos y ven una patrulla y dicen, creen que la van a denunciar. Y ella lo que hace es una contradenuncia de violación. Y complicaron todo el caso. ¿Qué sucede? Que los familiares comenzaron, en vez de ir a Cancillería, que cuando hay un problema, ojo, cuando tengan un problema en cualquier país, vayan a Cancillería. Tu primera llamada debe ser a Cancillería. Cancillería, obligatoriamente. ¿En no, Cancillería o el consulado? Cancillería primero. Cancillería. Porque usted como dominicano aquí tiene un familiar con un problema en México, tiene que ir a Cancillería. Sí. Y Cancillería se encarga de llamar al consulado. Al consulado. Y nosotros ya ahí procedemos. No llamaron, hicieron negociaciones con abogados extranjeros de allá de México, no sabíamos nada, no se notificó al consulado, que dice la ley de Viena, que deben de notificarlo. No se hizo. ¿Por qué razón? Porque los abogados se confabularon con las acusadas, le quitaron el dinero a los acusados y lo hicieron firmar donde ellos no querían la ayuda del consulado, que eso es ilegal. Porque a un detenido... ¿Todo eso fue una opresión? Sí. En México ni en ningún parte del país, del mundo, a ningún dominicano se le puede decir que no, o puede firmar que renuncie. No puede renunciar a eso. Entonces, ¿cómo tú renunciaste dominicano entonces? ¿Qué sucede? No, que fueron condenados, pero una condena mala vida, envenenada, y entonces los abogados que tienen, que hay un diputado amigo de uno de los abogados, y estuvimos con él, ya están trabajando, ya apelaron. Y se va a remover los jueces. Sí, le toca a otros jueces. Sí, y realmente... Sí, juez, la apelación. Igual que aquí un juez de alzada. Sí, pero es un proceso que nosotros no podemos bien, tenemos que llevarlo. Sí, pero lo que yo digo es que si tú ves la manifestación en Cancillería, tú piensas que es un problema que el gobierno hizo algo malo. Y es que ellos llamaron la atención en ese momento de esa forma. En vez de buscar el acercamiento, bueno, ¿qué hicieron? Hicieron una gran manifestación, se produjeron críticas al gobierno, y entonces la explicación la das tú ahora. De por qué el gobierno no tuvo un representante. No se aclararon las cosas. Brian, que se van, lamentablemente hubo un accidente en febrero donde fallecieron 4 dominicanos. Se le dice a los familiares, no contacten funerarias clandestinas, vayan a Cancillería. Y Cancillería se comunica con el consulado y nosotros lo que hacemos es que solicitamos por la Fiscalía del Estado que nos recomienden funeraria. Y esas cotizaciones las enviamos aquí a Cancillería y ellos deciden aquí qué funeraria van a usar, ¿no? Los familiares que creen que eso es fácil porque hay una normativa para enviar un cadáver. Claro. Porque la línea aérea te pide un tamaño y un peso estándar. Lamentablemente nosotros dominicanos tenemos un tamaño más alto que el que usa la línea aérea. El estándar que yo uso. El estándar en México. Sí. Y eso conlleva mucho proceso, y más cuando haya varios muertos de varios países, la persona entiende que eso es fácil. Y rápido. Comienzan las funerarias clandestinas a llamar a los familiares. No, que lo van yo a... Yo te lo resuelvo. Sí. Esos mexicanitos chiquitos. Lo van a meter en una fosa común. Mexicanitos chiquitos. Y eso no es así. Ay, es un proceso. Tú. Y comienzan a atacar y uno explicándole porque... Ellos no, creen que todos los hombres son así como ellos. Súmale a eso que ahora todo el mundo tiene acceso a las redes sociales. Agarran y suben una crítica y viene la cabadera. No, porque ¿qué hacen esas? Porque es una mafia en todos los sitios. ¿Qué hacen esas funerarias? Tienen una persona en la morgue. No buscones. Allá le llaman CEMEFO a la morgue. Y tienen hasta médicos forenses que se prestan para eso y comienzan a llamar y enviarle fotos de los cadáveres para desesperarlo. Mira a tu familia aquí, yo te lo llevo una vez, te lo mando antes que se pudra. Bueno, señores, el tiempo ya se nos fue. Indira Ledesma, que está allá escuchando, le ha gustado mucho la conversación, dice bueno pagar el peaje, pero vale la pena si allá, o sea, allá parece que no hay hoyo. Aquí hay peaje, dice que vale la pena si pagar el peaje sin verdad le van a dar mantenimiento a la carretera. A veces las personas piensan que República Dominicana tiene lo peor. Señores,
hoyo a donde quiera, señores, donde sí, quiera hay hoyo, porque eso no quiere que haya inseguridad. Hay donde puede haber hoyo y donde mira puede haber basura. A mí no me gusta decir eso, porque tú puedes dejarlo así, que la entonces aquí abajo mañana que hay fuego. No, no, ya mañana vamos a dejar, pero entonces aquí después la sindicatura no me quiere tapar el hoyo de la ciudad. Entonces es un problema. Llegó el menor, que era menor y ya no es menor, pero ya está aquí el menor. Sí, porque ese nombre lo puso era hace más de 10 años y ya se cédula de eso. Señores, Miren, mañana Dios mediante tendremos al licenciado, al director de Caleta, Eduardo Kerry Metivier. Y le anuncio a Eduardo, número uno. No lo amenaces. No venga a marearnos aquí. No, si él quiere que no venga, número uno, que no viene. Si tiene la oportunidad de usted enviar una carta al director del programa, sí, a Franklin Cordero, y decir que no viene. Número uno, no aceptamos mareo. Número dos, vamos a hablar bien claro aquí en el paredón de la 107, porque realmente la mayoría de los políticos vienen, marean a uno. Emmanuel, como viene de comer chile, viene tranquilo, lo tratamos bien. No, la información era más importante. Sí, sí, sí. Las informaciones que le ha dado aquí es importante. Muy valiosa, muy valiosa. Muy valiosa. Y gracias. E incluso hinto al gobierno, en vez de un grupo ahí haciendo marabar y cosas, que deberían en la República Dominicana o existir conferencias abiertas para los dominicanos. Sí, sí. Pero ellos lo van, y lo que pasa es que no van. Hay un departamento de información en el MIRES. Yo no sabía que había. No va a eso. Porque yo no sabía que había. Relaciones Exteriores. Emmanuel, usted venía para acá. Usted sabía que había eso. Usted venía a la República Dominicana. Usted sabe lo que debió hacer el Partido Revolucionario Moderno aquí. Un grupo que andan por ahí. No, quédese tranquilo. No lo van a hacer. Reunirse con usted. No lo van a hacer. Vamos al club del detallista o al club que está frente al parque. Viene un vicecónsul, todo una conferencia gratis para hablar de algunos temas. Pero lo hemos hecho. Lo hemos hecho, pero sin cámara. Manuel, inconvenientes o solicitud, los números del consulado están en las redes sociales. Claro. Consulado de República Dominicana en México. Y automáticamente le damos la información porque estamos para servirle a todos los dominicanos allá. Gracias, Manuel. Muchas bendiciones para ti. Que Dios te ayude. Y salúdame a México. Que en ese grupo de aquí vamos a hacer un día el desayuno en el consulado dominicano. Allá. Pagado por el gobierno. Mira, el menor le gusta.